Ricardo, una consulta. Tú, Martín, también tienes hija, de hecho. Cuando viene la etapa de la primera, la menstruación. La primera menstruación, imagínate, se llama. Yo me imagino como hombre, es totalmente un tema lejano, y uno como mamá está súper encima. Sí. Pero a la vez, como papás, te corresponde a ambos estar presente en toda esta etapa, porque es tu hija, pero conversarlo antes. ¿Qué consejo realmente a los papás que están en esa etapa, que es como preparar, que antes, claro. porque tiene que haber una preparación importante para que sea un tema natural también tocado en la casa? Yo siento que ha ido cambiando en los últimos años. Estábamos hablando de los septenios. La menarquia, el inicio de la pubertad, sobre todo en la mujer, se inicia más o menos al segundo septenio, 14 años. Actualmente sabemos que la edad es mucho menor, 11, 10 años incluso, donde viene la primera regla. ¿Cómo prepararnos como padres, hombres? Dejar el tema de tabú. ¿Por qué no hablar de sexualidad? Si no se ha enterado, si usted no tuvo padres que le hablaron, bueno, lea. ¿Por qué no? Ahora está toda la información. Atrévase a ver una foto de una mujer a piernas abiertas. ¿Por qué no? Cuando le cambie los pañales, ojalá a su guaguita, mírela bien, lávela bien. No es que ande aprendiendo con su guagua, pero no le tenga miedo a su guagua, si eso es. Creemos que ahora es como mucho. No, el hombre moderno le cambia los pañales a la guagua. Eso es una tontería. Es lo mínimo. Es lo mínimo, y las mujeres se ríen de esa tontera. Hay que hacer mucho más, y no es yo le ayudo a mi señora, es hacer las cosas por igual. Nuevamente, mensaje al machismo. Dejemos de ser tan inútiles los hombres. Sí, es cosa que nos atrevamos, que cortemos con los prejuicios de que no, el hombre y la mujer y la hija niña no se meten. No, porque es como mal visto. Y además, creencias que nos limitan. Yo viví eso, doctor, viví los primeros dos, con mucho trabajo y además por ignorancia, creo también. Yo prácticamente no cambiaba pañales, nada, porque estoy hablando de 10 años atrás. Con el último, cambio pañales, pero la hago. Pero ahí vaya a la par, pero porque aprendiste. Y al principio uno como que también se justifica. El primer pañal lo puso al revés, entonces ya no. Claro, al tiro uno dice, no, es que tú lo haces mejor. Como que la mujer hubiera nacido con esa capacidad impresionante de ser mamá, de hacerlo todo. No es así, la mujer también aprendió y como que tiene que cocinar, como que tiene que saber. La mujer también tiene todo. Que soltar, porque muchas veces también como que a la mujer le acomoda que el hombre no se meta en esos terrenos, porque también estorba. Yo me hago cuenta de eso, porque yo tengo amigas que hacen todo. Yo le digo, pero déjalo que él también lo haga. No, pues es que yo lo hago bien, tengo todo organizado, que él vaya si a trabajar. Bien, hoy día vamos a retar harto a los hombres machistas. Quien promueve el machismo y quien lo perpetúa es la mujer.